El abuelo senior está muy preocupado. Si no me equivoco, creo que los hombres van a invadir otra vez el bosque. ¿Por qué lo dices? Pues no sé por qué, pero tengo ese presentimiento. ¡Mamá! ¡Tranquilízate! No hay por qué preocuparse, solo han venido a buscar la caja de música que se les perdió. Yo me opongo a esa aseveración. ¡Debemos estar en guardia! Estoy de acuerdo con lo que dice Gocha. ¡Escuchadme! Quiero consultaros una cosa. ¿Qué os parece si ponemos un turno de vigilancia rotativo? ¡Estupendo! Banner, a ti te toca el primero. ¿A mí? De las ardillas, macho, tú eres el más capacitado. ¿Pero es que? ¿Estáis de acuerdo en que sea Banner? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ha quedado aprobado! ¡Vamos, a qué esperas! Yo... Vaya aburrimiento esto de hacer la guardia. Son unos tramposos. Te toca a ti el primero, así, por la noche. Banner, ¿qué estás murmurando ahí solo? Hola, abuela Búho. Nada, estoy haciendo la guardia. Es que pensáis que van a venir los hombres, ¿eh? Sí, todos opinan que sí, pero yo creo que no vendrán. No, Banner, me parece que esta vez te equivocas. Ellos son los que llevan la razón. No te gusta hacer la vigilancia, ¿eh? Naturalmente, porque no puedo jugar. Bueno, entonces vete con tus amigos. ¿Eh? Vete. Yo haré la guardia en tu puesto, no te preocupes. ¿De veras? Ve tranquilo. Aunque mis ojos no vean muy bien, mis oídos son magníficos. ¡Estupendo! Muchas gracias, abuelo. Volveré pronto, ¿eh? A tu edad todo consiste en jugar. Y ahora vamos a vigilar en serio para proteger a Banner y a sus hermanas las ardillas. ¡Ay, qué hambre tengo! Bueno, buscaré algo de comer. ¡Ay, qué rico! ¡Qué buena idea guardar los frutos para cuando hacen falta! ¿Qué serán esos ruidos? He comido demasiado esto, que reviento. Caramba, me está entrando un sueño tremendo. Descansaré un poquito. Ya está anocheciendo. Estoy seguro que hoy ya no entran los hombres en el bosque. A propósito, Banner se está retrasando. ¿Qué le habrá pasado? ¡Banner! No puedes dormirte en cualquier parte. ¿No te das cuenta de que puede venir una comadreja y sorprenderte? ¡Qué fallo! Me he quedado dormido sin darme cuenta. Hoy ya no vendrán los hombres, así que vete a tu casa tranquilamente. ¡Gracias! ¡Hasta mañana! ¿A dónde vas ahora, abuelo Búho? Pues voy a buscar algo de comer porque estoy hambriento. Caramba, cuánto lo siento, abuelo. Bueno, yo te invito a comer a cambio de la guardia que has hecho por mí. ¿Cómo? ¿Invitarme? ¡Claro! ¡Sígueme! El abuelo vivaz. ¿Dónde está esa comida? Ya me estoy relamiendo. No te impacientes, abuelo. Enseguida la desentierro. Desenterra. Toma, cómetela. Pero, Banner, eso es una nuez. Exacto.
y de las mejores. ¡Cómetela tú! Bueno, cómetela tú. Eso de ninguna manera es para ti. No, gracias. Pero si yo tengo muchos frutos almacenados, no debes preocuparte por mí. Banner, ante un ofrecimiento tan desinteresado ya no tengo hambre. Pero si hace solo un momento has dicho que estabas hambriento. Verás, es que yo no puedo alimentarme con los frutos que comes tú. ¿Por qué no? Son sabrosísimos. Para vosotras, sí. Las ardillas se comen los frutos y cuando ya están bien rellenitas, llegamos nosotros los búhos y nos las comemos. Eso es lo que se llama el movimiento ecológico. Pensándolo bien, el búho es un ser muy triste. ¿No lo crees así, Banner? ¿Tanto te gustan las ardillas? Pues sí. Sí, pero tú ya sabes que no debes temerme. Lo que me siento es avergonzado. Aún tratándose de ti, soy incapaz de ofrecerme como alimento. Eres muy bueno, no te preocupes por mí. Claro que me preocupo, estás hambriento, ¿no? Está bien, si tú dices que está tan buena, estoy seguro de que no mientes. Por lo tanto, me la voy a comer. Claro, ya verás qué sabrosa es. Dime, ¿está rica? ¿Te sientes mala, bueno? ¡Rayos! Esto no hay quien lo trague. ¿Cómo? Nada, sabroso, realmente sabroso. Me ha quitado el hambre para 3 días. Gracias, Banner. Y ahora me marcho a casa. Necesito hacer la digestión tranquilo. Adiós, Banner. Adiós, abuelo. Buenas noches. ¿Dices que no ha venido ninguno? Así es, no he visto ni a un solo hombre. ¿Has estado vigilando todo el tiempo? Efectivamente, sin comerme ni un solo fruto y sin echarme la siesta. He estado de guardia hasta ahora. ¿Entonces podemos estar tranquilos? Menos mal. No, aún no. Todavía es muy pronto para estarlo. Hoy no han venido, pero no sabemos si lo harán mañana. Es cierto. Lo mejor es que sigamos vigilando. Dijimos que sería un turno rotativo. Sí, tiene razón, Banner. Mañana haré yo la guardia. Se me ha escapado. Ay, desfallezco. Esa luz me deslumbra y con lo hambriento que estoy no veo bien. ¿Será una comadreja? Es uno de mis bocados favoritos. Además, si me la como, tendrán un peligro menos las ardillas. Para vigilar bien, primero debo alimentarme. ¡Ah! ¡Pero eres tú, Bocha! ¡Sí! ¡Soy yo, abuelo búho! Al otro día te pedí que me comieras, pero fue un error. ¡Ya no quiero! ¡Me opongo! ¡Me opongo! ¡No quiero que me comas! Te aseguro que no era mi intención. ¡Socorro! Ay, he estado a punto de hacer una burrada. Por poco me como a Gocha. Y todo porque con el hambre se me nublan los ojos. ¡Terrible! ¡Algo terrible! ¡Ya apareció! ¿Quién, el hombre? No, no. Un ser mucho más terrible que el hombre. ¿Más que el hombre? ¡Dilo de una vez! ¡Simplemente el búho! ¡El búho! Ay. ¡Apareció repentinamente e intentó comerme! ¡Qué horror! ¡Eso es una mentira! ¿Mentira? ¿Por qué iba a mentiros a vosotros? ¡Es la pura verdad! No puede ser, porque el abuelo búho es amigo mío y jamás haría una cosa así. Escucha, Banner, el búho es un enemigo natural de las ardillas. Por muy bueno que sea ese búho, cuando tenga mucha hambre no será nada extraño que se coma alguna de nosotras. ¡Eso es! ¡Solo ha mostrado sus instintos! ¡Basta! ¡No sigáis hablando mal de él! ¡Banner! Porque le quiero mucho y no permito que sigáis haciéndolo. Tú haz lo que quieras, Banner, y llévate bien con el búho. Pero no nos mezcles a nosotras con esos amigos tuyos tan peligrosos.
Están diciendo la verdad. Si la cosa sigue así, a lo peor me tendré que comer a Banner o a cualquiera de las otras. Es terrible. Sería capaz de dar mi vida antes de comerme a Banner. ¡Abuelo Búho! ¡Abuelo Búho! ¿Qué te pasa? Deseo preguntarte una cosa. ¿A que no es cierto que has intentado comerte a Gocha? Sí, es la pura verdad. Vamos, me estás gastando una broma y pones una cara tan seria que cualquiera se lo creería. No, no es una broma. He estado a punto de comérmelo. ¡No es cierto! Aunque tú lo digas, yo sé que es imposible que hayas querido comerte a un amigo mío. Ya sé que de ahora en adelante me despreciarás, Banner, pero así ha sido. Pero, ¿cómo pudiste hacer tal cosa? Porque tenía mucha hambre. Aunque te estés muriendo de hambre, es una crueldad intentar comerte a mi amigo Gocha. Las reacciones de un hambriento solo las comprende otro hambriento. Cuando estás a un paso de la inanición, se llega a hacer cualquier cosa con tal de llenar el estómago. Abuelo Búho, perdona. Por eso te aconsejo que no te acerques más a mi lado. Será mejor que te vayas. ¡No quiero! ¿Pero qué te ocurre? Pues, ¿qué me apetece comerte? ¿A mí? Tienes una pinta de estar riquísimo. ¿Abuelo? A ver por dónde voy a empezar mi banquete. ¿Por la cola? ¿Por la cabeza? Ay. ¿O por esa tripita tan redonda? ¡Cállate ya! ¡No puedo aguantarme más! ¡Déjame darte un bocado! ¡Ay! ¡Detente! ¡Banner, deprisa! ¡Por aquí, corre! ¡Qué peligro has corrido, Banner! ¡Menos mal que se ha marchado! Bueno, Banner, por fin te has enterado de lo terrible que es ese búho. Debes de tener más cuidado de ahora en adelante. ¿Eh, Banner? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Estás llorando? Pero, Banner, no hay razón para llorar. ¿Ya estás a salvo? ¡Claro! ¡Anima esa cara! ¡Jamás entenderéis mis sentimientos! ¡Dejadme en paz! Perdóname, Banner, por haberte asustado. Lo siento, pero era la única forma de conseguir que no te acercaras más a mí. De este modo, no tendré la ocasión de cometer el error de comerte. Amiguito mío, todo lo he hecho por tu bien, compréndeme. No, no me daría ninguna pena si me entendieras. Quiero que lo comprendas, pero no serás capaz. ¡Ah! ¡Los hombres! ¡Vaya broma! Estoy hambriento y la verdad no me gustaría morirme de hambre. Caramba, pero ¿hasta dónde pensará llegar esa gente? Siguen ese camino. Darán con las ardillas. Tengo que avisarlas. Escúchame, Banner. Hay noticias y muy malas. Banner, espera. Era una mentira. No quería comerte. Solo quería... Vaya una situación. Las ardillas me temen a mí más que a un nublado y se olvidan por completo de los hombres. Y en realidad son mucho más terribles para ellas que yo. ¿Qué puedo hacer? ¡Oh, Banner! ¡Banner! Banner, yo... sé que estás sufriendo mucho y que estás muy desanimado, pero debes sobreponerte, ¿no lo comprendes?
Olvídate ya del abuelo búho. Cuanto más lo pienses, será mucho peor. ¿Qué os parece si recogemos y almacenamos un montón de frutos para Banner? ¡Magnífico! ¡Esa es una idea estupenda! ¡Banner te está apuntando! ¡Huid todos! ¡Los hombres van a disparar! ¡Escondeos! ¡Gracias, abuelo Búho! ¡Banner, no te entretengas a prisa! ¡Sí, sí! ¡Abuelito Búho! ¡Ven así! ¡Es que no ves que el abuelo Búho está herido! ¡Todavía están los hombres! Y por hacerlo, él recibió el disparo. ¡Abuela Búho! ¡Abuelo Búho! Oh, Banner, me alegro de que estés bien. Abuelo Búho, eres el más bueno del mundo. Yo estaba equivocado. Banner. Muchas gracias, señor Búho, por habernos salvado a todos de la muerte. Abuelito Búho, muchas gracias. ¿Quién fue el que habló mal del abuelo Búho siendo tan bondadoso? ¡Qué gran equivocación! ¡Perdona! ¡Discúlpanos! No, no. Soy yo el que tiene que pediros perdón por haberos asustado tanto. ¡Vamos, abuelo Búho! ¡Anímate! Muchas gracias, Banner. Yo era un ser solitario que aterrorizaba a todo el mundo. Tú me regalaste tu amistad y nunca sabrás ¡cuánta alegría diste a mi vida! ¡Abuela Búho, no te mueras! No quiero que llores, Banner. Ahora me siento verdaderamente feliz, rodeado de todos vosotros. Quiero que te pongas bueno. ¿Sabes una cosa? Ahora me comería una docena de ardillas para morirme con el estómago bien lleno. Si te parece, puedes comerme a mí. Estoy dispuesto. ¿A ti? Sí. Pero si te como, ya no podrías jugar con tus amigos en el bosque. Bueno, pues no me comas entero. Cómeme solo la cola. Banner, cuánto me alegro de saber que estás dispuesto a sacrificar tu cola por mí. Gracias por ofrecérmela, pero prefiero morir hambriento. ¡Abuelo! No se preocupe, señor Búho. Nosotros cuidaremos de usted. Esa herida no tiene importancia. Claro, se curará pronto. Naturalmente. Y cuando esté curado, podremos jugar todos juntos. ¡Anímate! ¡Abuelito Búho! Bueno, pensándolo bien... ¡Abuelito! ¡Abuelito Búho! ¡Abuelito Búho!
Bueno, pensándolo bien, nadie sabrá nunca lo que quiso decir el abuelo Búho. Pero las ardillas ven ahora con mucha claridad que el abuelo Búho tenía un corazón de oro. Los hombres que mataron al abuelo Búho han empezado a cortar los árboles del bosque. Por consecuencia, los nidos de los animales quedan destruidos. El bosque de nogales donde viven nuestras amigas está en peligro porque el hombre no se detiene y las ardillas no tienen medios para impedirlo. ¿Qué sucederá? No dejéis de ver el siguiente episodio. Adiós al bosque de los nogales.